Hace algún tiempo, cuando se iniciaron aquellos conflictos de que prácticamente teníamos más días sin posibilidad de transporte que las necesidades que cubría el servicio en ese momento, dijimos, ¿por qué no veamos a ver qué posibilidades hay de hacer un reglamento donde posibilite prestar el servicio a la gente que se adhiera a nuestra mutual? ¿Y por qué no después ampliarlo, como lo hemos hecho con la farmacia, a toda la sociedad de la ciudad, de la provincia? No podemos escapar aquello de que hace falta la financiación adecuada para dotarlos de un servicio realmente como que merecemos los santarroseños, los pampeanos, ¿no? Claro, esto debe tener, me imagino, el aval del municipio para poder concretarse. ¿Tuvieron algún acercamiento? No, va a decir, alguna conversación con algún concejal que hemos dicho que nosotros jurídicamente estamos en condiciones de hacer este tipo de prestaciones. Bien. Y seguramente después vienen las condiciones que el municipio dará, va a decir, o convocará a las instituciones o particulares interesados, o llamará a una licitación. Y bueno, veremos todos cómo podemos llegar a instrumentar una prestación que se adecue precisamente por estos problemas que han venido surgiendo. Si piso bajo sí, piso bajo no, claro. Deben ser un modelo. Amusín sería un elemento fundamental dadas las características. Pensamos en la prestación que hace a la ayuda mutua, y fundamentalmente a un costo solidario, porque acá claro. Lo que se está pensando es no en cuántos boletos vendemos, sino en un costo de asociado, donde si yo dispongo con esta tarjeta de asociado, por ser tal, de la prestación. Lo que sí vamos a exigir, como lo dicen los estatutos, para aquellos que son los activos naturales de la mutual, bueno, esos ya están incorporados porque son parte de los servicios y además son los dueños de la mutual. Y los adherentes, que serían precisamente con una cuota social distinta, de la cual tendrían una prestación, veríamos, semanal, quincenal, mensual, de instrumentarla, donde hacen uso de este servicio en una forma digamos casi gratuita, porque con la tarjeta solamente tiene acceso al viaje y eso es lo que le permite hacer uso del mismo, ¿no?